Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Royal Team TV. Comenzamos. Royal Team es mi Royal Team TV. Bueno, estamos hoy de manteles largos. Hoy queremos mostrarles un par muy premium. Estamos hablando del Jordan 10 OBO. Obvio. Estamos hablando del Jordan 10 OBO. Obvio, obvio que sí es. La caja es un poco distinta a los demás Jordan, sobre todo el material, porque en sí el diseño es el mismo. El Jumpman logo aquí, el Jumpman logo enfrente. La calidad de la caja no es el cartón típico de los Jordan 10, 11, 12 normales. Como es una edición especial y de la marca de Drake, entonces tiene detallitos como este búho aquí. A ver si lo podemos ver. Ese búho es totalmente diferente a las demás cajas, incluyendo el agujero este que tiene aquí abajo, como vista, con alrededor de plástico. Entonces viene diferente a un Jordan 10 normal la caja. Viene un poco más premium los materiales, ¿no? Como ven, la caja hasta brilla un poquito por el mismo material, que es diferente. Sigue siendo cartón, pero como plastificada, algo así. La textura es diferente. Ya aquí adentro, como todos los Jordan, también los 10, los 11, los 12, que traen últimamente el papelito este con el 23 estampado. Bueno, este trae también los búhos junto con el 23. Ahí se alcanza a ver. Que es la insignia de la marca de Drake, OBO. Entonces, el búho es un detalle clásico de los OBO. Y ya adentro tenemos en la caja el número de... del tenis, de control de calidad, ¿no? Aquí en la orilla, que traen los Jordan. Vayamos a lo interesante, que es el tenis. Ah, tarán. Bueno, si pueden ver los materiales, el diseño obviamente es el mismo del 10, pero los materiales son diferentes, la piel es diferente, huele diferente, huele a piel. La suela es la misma, nada más que tiene como detalle que es traslúcida. Al fondo se alcanza a ver que dice OBO, OBO, OBO. Y al fondo de la suela es como transparente la suela. Y se alcanza a ver el detalle. Sigue con la misma historia de los logros de Jordan. Y la piel tiene un acabado de un stingray, que es de una mantarraya, ¿no? Entonces se ve muy padre los acabados aquí entre las cintas. Entre los retenedores también, el detalle y la piel. Obviamente la piel de muy buena calidad, de excelente calidad. En el interior volvemos a tener el búho. Ah, no sé si alcanza a ver. Ahí en el interior tenemos el búho de OBO. Ahí se alcanza a ver. Ahí está. Esa es la insignia o el logo de Drake. Estos detalles son los que hacen este par muy bonito y aparte de los Jordan 10 normales, ¿no? Lo que los separa. Y las cintas pues son similares, nada más que aquí en la punta tiene también el Jumpman logo.
muy detallado, está muy chido. Y este, pues es un par que en lo personal me gusta mucho, que espero tener algún día. Este par no es mío, es de un amigo que nos lo prestó para hacer el revisado. Atrás el Jumpman logo igual que el Jordan 10 normal, y los acabados con materiales de mejor calidad. Este es el Jordan OVO 10. Muchísimas gracias, compartan el video, suscríbanse, denle manita arriba y pues compartan el video. Cuídense mucho, esto fue Royal Team TV. Muchísimas gracias por vernos y porque cada vez somos más views, más suscriptores. Y pronto, llegando a cierta cantidad de suscriptores, les tendremos una sorpresa. Ya se los diremos en próximos videos o en nuestra página en Facebook, Royal Team Sneakers. Ahí nos estamos viendo y peace. Royal Team Sneakers.